Hello, good evening, everyone. Hello. Hi. Hey, how are you people? How are you today? Hello. Hi, Wendy. Hi. How is everything? How was your weekend? Happy, ¿cómo sería? Woman Dates. Ah, yeah. Actually, congratulations to all these women that I got in this course. Okay. Congratulations to all of you. Thanks. Okay, that's cool. That's really nice. Oh. Thank you. Okay, you're welcome, Claudia. All right, so basically we're going to start a... Pero bueno, antes de que pues comencemos y mientras esperamos que se conecten las demás, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue de su fin de semana? ¿Pudieron disfrutarlo? ¿Pasarla bien? Good night. O igual, trabajando. Hey, good night. ¿O pudieron pues pasarla en familia? I guess most of you don't work on weekends, right? Supongo que por lo menos los domingos, la mayoría no lo trabaja, o sí. In my case, no. Nah, that's cool. Only Saturday. It's a Saturday. In the morning. Nah, that's cool. You don't work on Sundays, Mauricio? Yeah, Antonio. Yes, I am, sí. You work on Sundays or you do not work? No, only Monday to Friday. To Friday. So you don't Friday. You don't even work on Saturdays? Yeah. You work on Saturdays. So basically your work is from yes. Monday to En la mayoría de veces. Most of the time. Most of the time. Well, that's kind of cool and interesting. That's really cool. How about you, Ernesto? Do you work on Saturdays? You got the microphone off. No. So you don't work on Saturdays? No. Oh, that's cool. So básicamente solo los días de semana trabaja. Hasta el sábado al mediodía. Ah, Saturdays at noon. Oh, that's cool. Qué bien, qué bien. Ya le queda el sábado en la tarde y el domingo para descansar. That's really cool. That's really nice. So let's see who's the other one I got here besides you and Mauricio. Ah, Jorge Eduardo, are you there? Let me see. In your case, mister. Good night. Hey, good night, mister. Do you have to work on Saturdays? Or solo los días no. de semana? No, only Monday to Friday. Uh huh. Ah, you so from Monday the 8 to 6. Ah, from 8 to 6. That's a long schedule. Ay, y normalmente también después de las clases tengo que seguir trabajando. Ah, really? Oh, that's a lot of work. That's for real, sí. A lot of work. Lo bueno es que a veces uno se acostumbra. That's the idea. So let's see. So Wendy... You don't work on Saturdays then. Supongo que está el mediodía también, ¿no? ¿Estaba? Yes, yes. No, that's cool. Only morning? Ah, just in the morning. Yeah, basically. Yes. After 12. That's cool. How about you, Catherine? Do you work on Saturdays? No. The Monday. Friday. Ah, from Monday to Friday. Ah, that's cool. Mm-hmm.
Ah, okay, that's nice. So you have to, you have Friday, Saturdays and Sundays for free, and you have time to spend with your family. That's cool. Claudia Margarita, you told me that you are kind of like emprendedora, right? So you don't have a schedule. You even had to work on Sundays. Usted sí a veces le toca trabajar hasta los domingos, ¿cierto? Creo que sí, creo que usted fue la que me comentó algo de eso. You had the microphone off. Sometimes, do you listen to me? Yes. Okay. In Spanish better. okay, go on. Yo me quedo sin trabajo. Normalmente trabajaba hasta día sábado. Pero además soy contador independiente, entonces sí llevo un par de clientes que los trabajo en mi casa y los trabajo cualquier día. Pero además de eso, yo soy consultora de belleza también, para las chicas cuando quieran. Entonces eso en el momento que sea, y generalmente me anuncio en una página que tengo en Facebook, y mis anuncios son fines de semana que puedo prestarles más atención. Ah, qué bien. Eso es bueno. Así poco a poco vamos creciendo en cada uno de los aspectos que estamos desarrollando. That's really cool. So good luck with that. Al rato se le unen sus compañeritas ahí. That would be cool. Yes. How about you? Okay, thank you, Claudia. Now, how about you, Daniela? Chia. Let's see. Yeah, you're the only one that I got here. Did you work from Monday to Friday or from Monday to Saturday? The Monday and Friday. So basically you have Saturday and Sunday free. You don't work. Yes. That's cool. That's nice then. Qué bien, entonces solo de lunes a viernes, sábado y domingo a descansar. Qué bueno. That's really cool. How about you, Karina? Hi, teacher. Hi. In your case, you work on weekdays or you include Saturday? Monday to Friday. From Monday to Friday. So no work on Saturday, no work on Sunday? No. That's cool. Qué bien. Sí. Ya tiene tiempo de pasar con los chiquitos en la casa. That's really cool. Sí, la verdad sí, es el día, los días de semana es pesado, pero dando día. That's nice. Yeah, that's cool. So let's see. How about you, Brenda? Same schedule, mismo horario que las demás? Yes. So Saturday and Sunday, you don't work? Not. Cool. Qué bien. That's nice. Good evening. Hi, Anna. How about you, Anna? In your case, you work from Monday to Friday or from Monday to Saturday? Friday. Monday, Friday. That's cool. So basically, somos pocos los que trabajamos los sábados. Actually, on Saturday it's like the heaviest day I got to do. Creo que el sábado es como el más pesadito que suelo tener. Yeah, I start working at comienzo de 7 a 5 de la tarde. Yeah, pues los sábados, los días de semana ya es más tranquilo. Básicamente solo por las noches. Okay, from de 6 a 8 y 8 a 10 with your group. Pero aún se tienen que hacer muchas cositas ahí. ¿Virtual o presencia? ¿The class? ¿Virtual? Virtual classes. On weekdays, with you and the class from 6 to 8, yes.
La clase de 6 a 8 y está, yes, virtual. Y los sábados es presencial. I had to go. Very hard. Ah, kind of hard. Yes. No, Brian, no hemos pasado lista todavía. Open up your camera, Brian. Queremos verlo, Brian. Open up your camera. Okay, that's really cool. So, Brenda Elizabeth, same. I think you got the same schedule. Sábado y domingo for free, no trabaja. Or do you have to work? No, teacher. Ah, that's cool. De Monday to Friday. From Monday to Friday. Yes. Ah, that's nice. That's nice. You got Saturdays and Sundays. That's really cool. Ah, me encantaría decir lo mismo. I just got Sundays. Only one day. That's so sad. But anyways. Ni modo. Claudia Verónica, how about you? How about you? From Monday to Friday or from Monday to Saturday? Monday to Saturday. Ah, so basically only one day? No. Saturday. Monday, what? No. Ah, you don't work on Monday? No. ¿No trabaja los lunes? Qué original. I would like to have. No, excuse me, no. Yeah, trabajo. Okay. Sunday. Okay. So, entonces, los domingos es the ones that you don't work. El domingo no. Lunes sí. Ah, okay. Ya estaba. Trabajo sábado al mediodía. Ah, that's really cool. So, domingo libre. Quiero no ya. Trabajar el lunes. Ya decía yo, ¿qué trabajo más original no trabaja los lunes? No, lunes. Ah, that's sí, good. Tengo que aprendérmelo bien. Ya, yeah, you have to. Okay. How about you, Brian? You work on Saturdays and Sundays or you have them free? No trabajo los domingos. And on Friday, on Saturdays, you gotta do it? No. Ah, that's cool. No. That's cool. So you work from Monday to Friday, and Saturdays and Sundays, you got them free. Yes. Wow, that's nice. Yes, that's. Okay, that's really cool. How about you, Carlos? Hello. Monday to Friday. Ah, from Monday to Friday. Ah, that's nice. That's really nice. So you don't have to do that much on Saturdays and Sundays. That's really cool. Yeah, you have time to go out. Tiene tiempo de salir and everything. Ah, that's really sad. That's really sad. Yeah. In my case, I don't have that much free time. So. El único día es domingo, pero es cuando más tengo que hacer en la casa. So I don't have to go extraño esa vida de antes. La limpieza. Yeah, but anyways, we get along with that then. Nos acostumbramos a eso. Okay, let's see, 12:13. Ya son las 8:13. Creo que sí ya. Vamos a darle momento a la, let me see, attendance list. Por cierto, hemos acordado de ahora en adelante de que los refuerzos, como se los mencioné en la clase pasada, ya no van a ser los miércoles específicamente una hora en la cual ustedes tienen que esperar sus 10 minutos para poder entrar. Entonces, lo que se acordó es que con los que faltan, lo que vamos a hacer es que individual lo vamos a hacer uno por día, 10 minutos después de clase. Va, por ejemplo, este día le va a tocar a, permítame un momento, Wendy Maribel. Sí, Wendy. Entonces, cuando finalicemos ya la clase, a las 10 en punto, usted se me va a quedar de 10 en punto a 10:10. Entonces, para recibir ese feedback, y luego mañana va a ser otra persona y así sucesivamente, pues para no llegar a eso de que a veces...
hay alguno que le toque refuerzo y sean las 10:50. Entonces, entendemos que ustedes ya después de la jornada laboral, pues están bien cansados y necesitan descansar. Entonces, se ha acordado a eso, que durante el curso así vamos a estar un estudiante por día, 10 minutos después de clase, y no necesita irse a optar por otro link y poder entrar con otra contraseña, no, sino que los demás se me van a retirar después de clase y el estudiante asignado se me va a quedar, ya para no andar con links adicionales. That's the way how we're going to be working. Esa es la forma en cómo vamos a estar trabajando. Ok, so Wendy, usted se me va a quedar después de finalizar la clase. Ok, you're going to have the same end. Okay, so let's continue. Let me see. I got the attendance list in here. So let's start with Catherine Dinora. Catherine Dinora, you there? Present. Thank you, Catherine. Let me see. Catherine Daniela. Catherine. Present. Thank you, Catherine. Let's see. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Let's see, Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Thank you, Wendy. Now, Brian Javier. Present, teacher. Thank you, Brian. Ada Karina. Present, teacher. Okay, thank you, Ada. Elias Daniel. I think he's not here yet. Ah, nice. Nah, man. Let's see, Sandra Beatriz. Sandra Beatriz is in here. Let me see. No. Let's see. Claudia Verónica. Present. Thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you. Ana Beatriz. Present. Okay, thank you, Ana. Rosa Aminta. Rosa Aminta, are you there? Let me see where is Rosamenta, so I think I don't have her. Okay, Braulio Ernesto. Yeah, Braulio. Okay. Carlos David. Present. Okay, thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Jorge. Present. Thank you, Jorge. Quiero saber el micrófono, pero molesta. Let me see who's got the microphone. Who got the microphone on? Ah, there you go. There you go. Let's see. Let's continue. We got Esther Abigail. Esther Abigail. Present. Okay, thank you. Present. Esther. Thank you, Esther. And we have Claudia Margarita. Yeah, Claudia, I saw her. Ya la vi. Let's see. Okay, now, what are we going to do today, people? We're going to start a new topic, okay? Ahora sí, ya los temas van a ir un poquito más complejos, por así decirlo. Ya no son tan básicos, okay? Ahora vamos a ver una estructura un tanto diferente, ¿ok? Ahora ya no vamos a estar trabajando con el verbo to be, pero antes de ello vamos a completar algunas actividades que todavía nos hacen falta del manual, ¿ok? Ahora el tema que vamos a ver es un tanto sencillo, es el simple present, ¿ok? An affirmative y negative statement. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a cómo hacer oraciones utilizando primera y segunda persona, ¿ok? Del afirmativo
Y también cómo utilizar las formas negativas. También primera, segunda persona y algunos plurales. El día de mañana vamos a hacer las terceras personas porque es un tanto más complicadito, por así decirlo, un tanto complejo. Y no me gustaría llenarlos con demasiada información porque se me pueden confundir. Vamos a comenzar con algo un tanto sencillo. Vamos a explicar las estructuras, cómo es que va organizada la oración, dónde tiene que ir colocado el verbo de manera correcta, y vamos a ver algunos verbos adicionales que nos van a servir para ya ir formulando oraciones. Vamos a estarlos practicando. Okay? But before that, I need we to open up, let me see, the module, the manual in this case. Permítanme, voy a abrir la plataforma porque vamos a trabajar en algunas actividades todavía que tenemos del manual. Entonces, finalizado eso, vamos ya a comenzar de lleno utilizando simple present in affirmative statements. That's all we have to do today. Entonces, básicamente esa es parte de la agenda que tenemos el día de hoy. Now, let me ask you something. What do we remember from last week? Ahora no les estoy preguntando qué vimos la clase pasada. I'm talking in general. What do we remember from last class? ¿Qué recordamos de todo lo que vimos la semana pasada? Let's see. What do we remember? I'm going to ask direct questions and then you can ask, okay? And you can answer. Let's see. I'm going to start with Mauricio Antonio. What do we remember from last week? What were the main topics that we were discussing? Positive and negative statements. Okay, positive and negative statements. Uh-huh. Usando el verbo to be, right? Using the verb to be. Okay, there you go. Now, Wendy. Wendy Maribel, help me out, please, using one positive statement. ¿Podría darme una oración en positivo, por favor? Using the verb to be, ya sea en primera o tercera persona. It doesn't matter. A positive statement. Podemos incluir... Positive statement. Yes, podemos incluir en la oración, podemos incluir las professions or occupations que estuvimos practicando. ¿Podría darme una oración positiva? Okay. I am travel agent. Ah, okay. Solo le faltó el A. I am a travel agent. A. Yes. Sorry. I am a travel agent. Very good. Thank you, Wendy. Now, Catherine Escobar, could you please help me out reading or telling one sentence in negative statements? Wendy says something in positive. Now you tell something in negative. Quiero ver en posesivo, positivo, dijo, ¿verdad? Negative, negative. Wendy dijo una oración en positivo. Ella dijo, I am a travel agent. Ahora, quiero que usted me elabore una oración en negativo. ¿Qué se utilizaba para formar los negativos, Katherine? La verdad no la escuché a ella, teacher. Ok, ella dijo... Que me falla como el audio. Ok, ella dijo, I am a travel agent. Ok, I am a travel agent. Eso es una oración en positivo. Lo que quiero que usted me ayude es diciéndome una oración en negativo. De las que estuvimos practicando la semana pasada. Do you remember them? No me acuerdo de ninguna, teacher. Really? Okay. ¿Podría mencionar a uno de sus compañeros que le ayude? Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth. Let's see who's Brenda Elizabeth. Do I have there? Yes, Brenda. Let's see. You are a teacher. Okay. Pero en un en negativo. A ver, repítala. Mm-hmm. Repítalo. You are not teacher. A teacher. Mm-hmm. A teacher. Ah, okay, really good. Thank you, Brenda Elizabeth. So you see, Catherine. Okay. So, básicamente, antes de la profession, tenemos
el A o N, y antes de ese tenemos que poner la palabra not para convertir esa oración en negativo. Supongamos que usted dice, I am a student. Soy una estudiante. I am a student. ¿Cómo transformar esa oración positiva en negativa? I am not a student. Y ya la tiene negativa. ¿Ok? Don't forget that. Okay? So we're going to continue with that. Claudia Margarita. Besides positive and negative statements que mencionó Mauricio Antonio, que estuvimos viendo la semana pasada, what other topics were we discussing? What other topics do you remember? Porque vimos otros temas adicionales a eso. ¿Cuáles eran? Mencióneme alguno de ellos. The ones that you remember. Microphone. Possessive adjective and possessive noun. Ah, okay. Very good. Thank you, Claudia. So possessive adjectives and possessive nouns. Let's see. Brenda Contreras, help me out. Give me one sentence using possessive adjectives, please. Possessive adjective. Just give me one sentence. Una oración o los posesivos. Yes, give me one sentence. Una oración. Sería... His father is doctor. Ah, ya se me hacía raro decir is doctor. Okay, ya se me hacía raro decir is. Okay, thank you. Yeah, his father is a doctor. There you go. Now, Daniela Chinchilla, could you please help me out giving me one sentence using possessive nouns? Jessica's books. Ah, okay. Jessica's book. Okay, es un tanto corto, pero es correcto. There you go. Jessica's book. There you go. El libro de Jessica. Okay. Thank you, Daniela. Now, Brian, ¿cuál es la otra forma que yo puedo usar si yo no quiero decir Jessica's book para mencionar un posesivo? ¿Cuál era la otra manera que teníamos de mencionar Jessica's book? Como la parte más larga, digamos. Exactly, that one. The Jessica... The Jessica and book. Are you sure? No. The book and Jessica. The book of Jessica. Oh, the yes. Book of Jessica. Remember the book that. Of Jessica. Okay, there you go. Yeah, that's the longest way that we have in order to avoid using Jessica's book, okay? Using possessive noun. Okay, thank you, Brian. So let's see. Besides possessive nouns and possessive adjectives, let's see, Mauricio Ernesto, what other topics were we discussing? ¿Qué otros temas estuvimos viendo aparte de esos dos que acaban de mencionar y de los anteriores? What other topics do you remember? That we alphabet. Yes, okay. We were practicing the alphabet. Let's see. I want Mauricio that you spell your name right now. Spell Mauricio. Your name, Mauricio. Can you please spell it? Mauricio. Yes. M-A-U. R. Veamos. O. Ah, okay. Tengo alguna letra, ¿no?
I think, yeah, you did it. Yeah, the idea with this is like when you have time, que cuando tengan un poquito de tiempo, pues traten de practicar eso, por lo menos el abecedario. It helps a lot. For example, you're going to be in a time that you spell your name. Like, for example, you said Mauricio, M-A-U-R-I-C-I-O. So you see, that's like the slow way motion. So if you want to do it faster, you can improve. Pero eso se gana con un poquito ya como de práctica, ¿ok? Por lo menos el nombre. Ah, my name is Mauricio, M-A-U-R-I-C-I-O. So you see, like moving it faster. Cuesta un poquito a veces, pero poco a poco así es como se va ganando un poco de fluidez. That's the way how we are going to be improving, okay? So, there we go. Now, let's see. I'm going to share with you the ones that we were practicing. Voy a compartir pantalla en estos momentos de la... Let me see, the platform that we were working on. Let's see. We did this, if you remember, we were practicing this part. Okay, we did this one, right? Esta la logramos terminar, si se acuerdan, la clase pasada. We finished this exercises. And we were practicing this one. Let's see, nice to meet you too, Mr. Ru. Esta es la conversación que estuvimos practicando la semana pasada, if you remember, that we were practicing in prayer. Okay. Let's see. We got this one. Okay, we got this 3-4 sentences. Now, esto creo que sí no lo logramos completar, ¿cierto? We didn't do it. Okay, now, what are we gonna do with this information? This is pretty easy. Look, todo lo que tenemos que hacer acá es, look, acá. Tienen la conversación en la parte de arriba. Quiero que la lean una vez. Okay. Identifiquen y saquen la respuesta que necesitamos en esos complementos de las oraciones abajo. Example, hagamos la número uno. Dice, el pair word, dice, complete the sentences using some information from the conversation above, de la conversación de arriba. Rodrigo and Luis, y luego tiene un espacio, and then marketing managers. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esa oración para que esté completa? Dice, exactly. La forma del verbo to be are, porque estamos hablando de dos personas, o sea, un plural, ¿ok? Entonces vamos a utilizar are y decimos, Rodrigo and Luis are marketing managers. There you go, very good. Ahora bien, quiero que completen las demás igual. Lo único que van a hacer es agregarle las formas del verbo to be. ¿Ok? Solo que tengan cuidado. Vaya, si la conversación de arriba la han leído, ¿ok? Léanla y van a saber si son si Romeo y Rodrigo son del mismo departamento. Are they from the same department? Lo van a descubrir acá. Look. Ahí van a descubrir si es positivo o es negativo lo que tiene que ir ahí. And then we're going to check them. Les voy a dar 3 minutos para eso. Creo que lo van a hacer en menos. You're going to do it. You're very smart. You will do it in less time. Lo van a hacer en menos tiempo. I know it. So when you finish, just let me know, okay? Just let me know that you finish and we are going to continue reading the examples and their answers. Do you finish, Claudia? I finish. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you, Anna. Finish. Okay, thank you, Wendy.
So we can do this. Okay, thank you, Brenda Elizabeth. Justo a decirle, iba, mire, quiero verla, encienda la camarita y pum, le apareció la camarita. Thank you, Brenda. So, let's see. But the way where is, that's Elias. How do we go? ¿Cómo vamos? We're about to finish. Okay, I think we have already finished with that. I'm gonna try now you to read the conversation just once, and then we're going to answer and complete the sentences. Okay, I'm gonna start. Let's see. It says, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. It says, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Now, Jorge Eduardo, can you please read number two? Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Ah, okay, very good. So basically, it's negative, and we say aren't, okay? Are plus not. That's the way how it's going to be in the Romeo and Rodrigo aren't from the same department. No son del mismo departamento. There you go. Thank you, Jorge. Let's see. Ana Beatriz, read number three, please. It's our. Okay, read. We are college. Colleagues. College. Okay. We are college. Okay. We are colleagues. There you go. Somos colegas de trabajo. There you go. It's like that. And thank you, Anna. Let's see. Who helped me out with this? Oscar, read number four, please. There are things. The same? That they are in some company. Okay. They are in the same company. Same company. Recordemos, same company is like misma compañía. Okay. La misma in the same company. En la misma compañía. That's the way how we do it, okay? Y acá, yes, are. Esa es la forma del verbo to be que tiene que ir ahí para completar esas oraciones, esa oración básicamente, are. Porque estamos hablando de un plural. Okay, thank you. So, let's move on with that information. Let's see. Just keep going down. Keep going down and here. Look at this. We got this other information in here. It says, complete the statements using plural of be. La forma plural del verbo to be. ¿Cuál es la forma plural? Are. Ya la sabemos perfectamente. And the information on parentheses. Then compare answer with a partner. Now, ahora bien, tenemos acá entre paréntesis. In parentheses in here, you got, listen up.
you got the profession or occupation, okay? Ahí ya tenemos la profesión u ocupación. ¿Qué tenemos que hacer? Complementarla dentro de la oración, ¿ok? Y colocar la forma correcta del verbo to be. Example, let's do number one. Hagamos la número uno. Dice they. ¿Qué forma del verbo to be va con they? Pues ya todos. Exactly, right? Ya todos sabemos que es are. Entonces decimos they are. Y luego abajo solamente ponemos el occupation, ok, or job que tenemos en paréntesis. Y tenemos receptionists. Entonces la oración les quedaría, they are receptionists. Y ya tienen la oración completa, ok. Cuando les aparece, por ejemplo, en la número 3, ya, yeah, number 3 is the one. Esa es una oración en negativo, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Como se han hecho las anteriores oraciones utilizando negativo. Simplemente colocar not en la oración. And we got the negative sentence, ¿ok? Let's do it. Let's see. They are 5. Son 5. La número 1 ya la hicimos básicamente, ¿ok? Let's try to do that one. Yeah, we have to be practicing those things because later on we have to do more activities like this. Let's see, I will give you a couple of minutes. Everything is okay, Carlos? You finished? Ah, okay. Sí, es que lo vi pensativo, así como que terminé, I finished. Como Brenda, you see? Ah, she finished. That was fun. El... Yeah. Okay, you finished, right, Brenda? You finished, right? Yes. Nah, okay. Yeah, that was fast. Eso sí fue rápido. That's really cool. So let's wait for the rest. Let's see. What time do they finish? I think we are just going to do that and then we're going to start with a new topic because we got to do some extra exercises. By the way, Elias, I want to ask you a question. Have you been working in the platform, Elias? Quería hacerle una pregunta. ¿Ha estado trabajando o revisando la plataforma? No, no, profesor. Ah, ya, yeah, because... No, 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 sí, no. Sí, porque he visto la que... Tengo, la tengo sin entrar ninguna vez. ¿Pero le funciona la contraseña y el correo? Sí, me funciona, profesor. Yo pasé ahí un poco... poco bici el fin de semana. Ah, ok. Pero, bueno, la voy a hacer. Maybe okay. Tonight or tomorrow morning. Okay, thank you, bro. Thank you. So just keep, let's keep going. Just let me know when you finish, okay? So then we can continue. I think Claudia Margarita has already finished. Finish. Okay, thank you, thank you. Thank you. Finish. Okay, thank you, Miss. All right, so let's start. Okay, thank you. Now let's start with the ones that has already finished. Let's see, I'm gonna make this bigger. Just give me a second. There you go. Who was the first one who finished? Let's see. I think it was, where do we have this? Okay, Brenda.
Since you finish first, let's do number two, please. Read number two. You are not supervisors. Okay, very good. Yes, you are not supervisors. That's number two. Let's see who, thank you, Brenda. Let's see who can help me out with the next one. Ada Karina, can you please tell me number three? Susana y Marcos are not colleagues. 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 Okay, very good. Yes. Susana and Marcos are not colleagues. That's the correct answer. Thank you, Karina. Let's see. Claudia Veronica, help me out with number four, please. No estoy muy segura, teacher, pero traté. Okay, yes. We are not content. Okay. Esa, como no tiene el not, no hay necesidad de colocar we are not, ¿ok? Porque no sé si estoy mal o escuché we aren't. O solo es we are. Sí, lo escucho bien. Yeah. Yeah, en ese caso la oración has to be positive, ¿ok? Simplemente el we are y luego lo que vamos a hacer es nada más colocar en la profession que tenemos ahí, in this case, en paréntesis. Yes, we are accountants. And it's a positive sentence. Yes, a positive sentence. There you go. Now, Wendy, help me out with number five, please. Wendy. ¿Yo? Yes. Sorry, no escuché mi nombre. Sorry. Okay. Five. Yes, number five. We are Carla and Sandra. Okay, very good. Yes. Aunque aparezca la forma acá en paréntesis, be, recordemos que cuando ya utilizamos be con los pronombres, no vamos a colocar be. Vamos a colocar la forma de ese verbo to be que va con los pronombres. En este caso, el que va con we es are. Entonces, decimos we are Carla and Sandra. Okay? Very good. Thank you, miss. And the last one, let me see, number six is going to be done by Esther Abigail. Are you there? Esther, are you there? ¿Se encuentra ahí, Esther? Hello? Okay, I think she has something to do. Brenda Elizabeth, help me out, please. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Ah, okay. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. Thank you, Brenda. That's the way how we can do that. Yeah, they are Miss Herrera and Miss Mejia. Okay, the next one is just a conversation, okay? That one is just a conversation. How come? It says, hello, I am. In that case, okay, we just write down something else. Okay, some sorts of conversation, but we are not going to do that right now. Okay, porque vamos a ver el otro tema que tenemos para ahora. Entonces, eso creo que lo podemos hacer después, okay? In the meantime, what we are going to be working on right now is going to be basically the topic that we got for today. Let me see. I'm going to stop sharing up. Let's see. Yeah, because we need to move on with this information that I got. Let me see. Yeah, there you go. Here it is. Me confirman si ven la pantalla, la presentación, please.
Yes. Okay, thank you. So, yes. Thank you, thank you. So, simple present, affirmative, and negative statements. That is the topic that we have for today, okay? Affirmative and negative statements using the simple present. Ahora, dejamos de lado las formas del verbo to be, okay? No am, no is, no are. Ahora nos vamos a enfocar y vamos a hacer oraciones utilizando verbos diferentes. Let me see who has that. Esther, Abigail, no sé si el audio le está, como que le está fallando un poquito el audio. Se escucha como una pequeña tronazón, no sé si solo soy yo. There you go, at least I can see you. Okay, I was in. Okay, simple present, affirmative, and negative statements. Okay, remember we got March the 8th, okay, 2021. That's today's date, and let's move on. The agenda that we got for today, okay, we did the review from the previous topic. Teníamos el review de los temas que estuvimos viendo la semana pasada, okay? And some things from the manual that we had to do. Then the introduction of the simple present using affirmative and negative statement, que es lo que vamos en este momento. How to do those type of sentences. That they are like kind of easy, que son, de hecho, son bastante fáciles, okay? Vamos a ir poco a poco introduciéndolas. Creo que el día de mañana, si no me equivoco. Yeah, I think tomorrow I'm going to explain the third person. Voy a explicar la tercera persona. ¿Por qué lo hago separado? Porque es una información un tanto compleja cuando utilizamos las terceras personas en el presente simple. Porque hay muchos verbos que cambian. Ok, no solo, digamos que significan lo mismo, pero en escritura se les agrega otras cosas en tercera persona. Entonces no los quiero confundir con tanta información en un solo día, en una sola sesión. We got the whole week to practice this type of sentences. Okay? Then we're going to do some activities on the manual in there. And then probably it's going to be a round of questions. A ver qué tanto hemos comprendido del tema. Okay? That's what we're going to be doing today. Now, this is what we did already, okay? Esto es básicamente lo que ya hicimos, hacer un review utilizando el manual, recordando los temas que estuvimos viendo la clase pasada, so we are okay right now. Vamos bien hasta ahí. Now, simple present. This is the topic that we got for today. Entonces, este sí ya es el tema para ahora. The simple present. This is the one that we got. When to use the simple present? Okay. Utilizamos el presente simple para hablar de actividades en generales que nosotros solemos hacer todos los días. Actividades rutinarias que hacemos prácticamente todos los días. Okay? That's the use of simple present. Example, I work every day. So, esa es una actividad que es a simple present porque yo lo hago a diario. Okay? So, you work. Why? Because that activity, you do it every day. So, but let's see. We got to do, first, I want to introduce some verbs. Primero que nada, quiero introducir algunos verbos que tenemos que practicar. ¿Ok? ¿Para qué? Porque estos verbos nos van a ayudar a crear ciertas oraciones. Y ya es tiempo que vayamos aprendiendo igual, porque no les puedo solo dar estructura sin darle un verbo que pues tiene que practicar con esas estructuras. Okay, this is really important for us to know some verbs. Algunos verbos que sí son bastante útiles en este tipo de casos. Let's see, just to work with the simple present. Let me see, I'm gonna make this bigger. Keep, that's the first verb. Listen up. Vamos, lo voy a repetir dos veces y ahí con el microphone off, me lo van a repetir ustedes también para ir practicando un poco la pronunciación de este verbo, ¿ok? El primero es keep. Listen. Keep. Keep. ¿Okay? Keep.
significa mantener. Keep means mantener. Keep. Okay. The next one. This one means no. Es la pronunciación. No. No. Okay. No. ¿Han escuchado esa frase tal vez de una persona que sabe inglés o que tiene una subfrasecita que dice, you know? I don't know. Ah, I don't know. That's the common one. Yes. Entonces, know significa saber, ¿ok? O conocer de algo, ¿ok? No a alguien, sino de algo que se te puede estar hablando, ¿ok? Know means saber. No. Now, advertise. Listen, advertise. Advertise. And this one, okay, and this one, it doesn't mean, no significa advertir, okay? That doesn't mean advertir. Now, do you know this verb? ¿Alguien sabe cuál es el significado de este verbo? Advertise. No. Okay. Anunciar. Exactly. All right. That one is anunciar. Okay. Anunciar. That's advertise. Tal vez han notado cuando estamos tal vez viendo un video en Facebook, en YouTube, y de repente aparece un pop-up, un ad, que abajito dice A-D-S. Entonces, ese es la abreviación de este verbo, ad, o advertisement, que sería otro, que advertisement significa anuncio, ¿ok? So, entonces, an ad, cuando les aparezca A-D-S, o AD, así nada más, significa anuncio, ¿ok? Pero este, el verbo así, este ya es el verbo, advertise. That means anunciar. That's the one that we got. Then we got help. This one is very common for you. Este creo que es ya un tanto más sencillo, right? That we got help. Let's see. What is help, Claudia Verónica? Creo que ayuda, auxilio. Ayudar, ¿sí? Actually. Yes, that's the one. Supongamos que yo me meto a una piscina honda y no sé nadar. Y voy a help, help. So it's like that we use, in that case, we can use this one. Always we got in our jobs, okay? Cuando no podemos desarrollar una actividad en nuestro trabajo, we need help. Y pedimos ayuda. Okay, we need help. Do. Listen up. Do. What is do? Do means hacer. Okay, that's the meaning of this. Hacer. Like do your homework. Como hacer la tarea. Do your chores. Hacer tus tareas del hogar, chores, okay, tareas de la casa. So you see, do means like hacer. Make significa hacer. In this case, vienen siendo similares. La diferencia es que make se utiliza más que todo para como construir, okay, like construir. Make, hacer o fabricar. Ese es el otro significado que tiene. Make, fabricar. No sé si se han fijado en todo dibujo, en todo juguete o en todo aparatito que al final dice made in China. Hecho en China. So, made es la forma pasada del verbo make. Okay. Los make-up que ven las mujeres también. Ah, yes, exactly. So, in that case, make means construir, okay, fabricar, hacer. Send, send. Let's suppose yo necesito contactarme con ustedes. So I open up my WhatsApp, I write a message, and then, boom, send. What is send?
Enviar. Yes, enviar. Thank you. So send means enviar. Send. There you go. And then we got arrange. Listen, arrange. The pronunciation of this one is like kind of difficult, but with practice, you will do it very good. Arrange. Arrange means programar o arreglar. But no estamos hablando arreglar objetos, sino como arrange something like a meeting, como una reunión, okay, or something like that. Arrange. Okay, that's the meaning of the verb arrange. Let me see, I think this is the last. Yeah, that's the last one. What's the meaning arrange? Arrange means, ¿qué dije que era? Let's see, vamos a ver si me han prestado atención. Es como organizar. Okay, ¿qué más? Programar o arreglar. Exactly, right? De programar o arreglar. Okay, arrange. There you go. Una reunión, dijo. Ya, más que todo para reuniones or something like that. Okay. Arrange. That's the one. So, let's practice this then. Vamos a ver. Lo voy a leer una vez más cada uno de ellos porque los vamos a necesitar más adelante para algunas oraciones que vamos a hacer a modo de ejemplo. Let's see. It says, the first one, keep. Keep. Okay. Second one, no. No. The third one, advertise. Advertise. Okay. The next one, help. Help. Let's continue. We got the next one, do. Do. Then we got the next one. We say make. Make. Okay. Then we got send. Send. And the last one, arrange. Arrange. This one I think is like kind of difficult for all of you. Por eso lo vamos a poner a repetir estos verbos, especialmente el último. Me interesa saber cómo lo pronunciamos. Listen up. Arrange. Arrange. That's the verb. Let's see. I'm going to start with Claudia Margarita. Can you please help me out? From keep up to arrange. Léamelos, por favor. I need to know the pronunciation of those. ¿Todos? Yes. Okay. Keep, now, advertise, help, do, make, send, arrange. Okay, very good. Thank you, Claudia. Now, Brenda Elizabeth, help me out, Brenda, please. Keep, no, advertise, help, do, make, send, okay. Arrange. 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 Now, okay. Remember, the other one is make, okay? Make. Make. Yes, very good. Thank you, Brenda. Let's see. Okay. Catherine Escobar. Let's see. Keep, no. Ese sí no sé cómo pronunciarlo. Advertise, advertise. Advertise. Very good. Advertise. Advertise. Uh-huh. Do, make, send, arrange. Arrange. El sonido de la N tiene que sobresalir. Arrange. Okay? Okay. Very good. Thank you, Catherine. Let's see, Wendy. Your turn, Wendy. Okay. Keep, no, advertise, help, do, make, send, arrange. Very good. Thank you, Wendy. Mauricio Antonio. Keep, no, advertise, help, do, make, send, arrange. Okay, very good. Thank you, Mauricio. Jorge Eduardo. Keep, no, advertise, help, do,
make, send, arrange. Okay, very nice. Thank you, Jorge. Ada Karina, can you please help me out with the pronunciation? Okay. Keep, knock, arbitrate, help, dog, make, send, arrange. Okay, ¿podría leerme el que sigue después de help? Do. Ah, okay, do. Pensé que lo había pronunciado de otra manera, pero it's okay, okay? Thank you, Karina. Let's see, Brenda Contreras. Your turn. Keep, know, advertise, help, do, make, send, arrange. Okay, perfect. Thank you, Brenda. Ana Beatriz. Keep, know, advertise, help, do, make, send, arrange. Ok, ¿podría leerme el número uno, por favor? Keep. Ah, keep. Es que yo le escuché kiss y ese es otro verbo, pero ese es... Keep. Yeah, significa otra cosa. Ok. Ok, but thank you, Ana. Besar. Yes, exactly. Ooh, kiss. But thank you, Ana. It's okay. Carlos. Let's see, Carlos. Ok. Keep. Know, advertise, help, do, make, send, arrange. Okay, very good. Thank you. Let's see who's missing. Mauricio Ernesto. Keep, now, advertise, help, do, make, send, arrange. Arrange. Okay, thank you. Claudia Verónica. Keep, now, advertise, help, do, make, send, arrange. Okay, thank you, Claudia. Very good. Oscar, can you please help me out, Oscar? Keep, now, advertise, help, do, make, send, arrange. Léame el que sigue después de help, Oscar. Please, one more time. Do. Ah, do, okay. Es que escuché do. That's why it was like, do or do, do or do. Thank you, Oscar. Thank you, thank you. Let's see, Daniela Chinchilla. Can you please help me out? Keep, know, advertise, help, do, make, send, arrange. Okay, very nice, Daniela. Yes. Brian. Let's see, Brian. Keep, know, advertise, help. Advertise. 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 Listen, listen. Help. Do. Advertise. Advertise. Yes, that's the correct pronunciation. Very good. Continue. Help. Do. Make. Send. Arrange. Okay, very good. Thank you, Brian. Elias, can you please help me out reading that list of verbs? Sure. Keep, know, advertise, help, do, make, send, arrange. Arrange. Okay, very good. Thank you. I think, creo que ya nadie más falta. Let's see. Yeah, I think I did it. Did them all. Yeah, we practice them all. So let's see. Let me see. I want to see what time is it because I need to pass the second attendance list. Just give me a second. Denme un segundo, por favor. Voy a pasar la segunda vez la asistencia and then we're going to continue, okay? Because this is a requirement. Let's see. Just quick. Catherine Dinora. Present. Thank you. No se lo mandaron tanto rápido. Catherine Daniela. Present. Thank you, Catherine. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Let's see, Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Present. Okay, thank you, Miss. Let's see, Wendy Maribel.
Present. Thank you, Miss. Brian Javier. Present. Okay, thank you, Mr. Ada Karina. Present. Okay, thank you, Miss. Let's see, Elias Daniel. Presente, profesor. Okay, thank you, Mr. Sandra Beatriz. Okay. I think Sandra's not here. Claudia Verónica. Present. Thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mauricio. Let's see, Ana Beatriz. Present. Thank you, Ana. Rosa Aminta. Rosa Aminta. Okay, I think she's not here. Let's see, Braulio Ernesto, not even here as well, because I didn't see him. Carlos David. Present. Okay, thank you. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Esther Abigail. Esther Abigail. Let me see. I think I saw Esther Abigail in here. Yeah, she's in there. Esther Abigail, can you listen to us? ¿Nos escucha? A ver, si nos escucha, por lo menos encienda la camarita. I need to see it. I need to see what you're doing. Okay, I think she's not there. Let me see. I'm just gonna put a missing one in here. And Claudia Margarita. Okay, thank you. That obviously she's in there. Okay, now let's continue with the presentation that we had. Let me see. I'm gonna chair. We used to be here. Let me see. Yeah, we used to be here. It was the one that we finished. Okay, now what are we gonna do with this information? Ahora sí vamos a conocer la estructura del simple present. ¿Cómo utilizar o cómo formar una oración? Utilizando el presente simple, ok. Now, look at this. Structure, ok. Vamos a ver la estructura gramatical, cómo se compone. La fórmula, por decirlo así, tenemos subject plus verb plus complement. This is very, very easy to identify, ok. How come? Subject. En el subject podemos colocar un nombre propio, recordemos eso, un proper name like Brenda, like Anna, like Carlos, like Brian, ok. Puedo decir en Brenda, en representación de Brenda, yo puedo decir she, tercera persona. En representación de Carlos, yo puedo decir he, ok. En representación de Carlos, Anna y Brenda, yo puedo decir they, ok. Just remember que podemos modificar eso de acuerdo al pronombre. En la cantidad de personas. Luego el verbo principal, the main verb, que en este caso puede ser cualquier verbo que indique acción, como por ejemplo los verbos que les acabo de poner a practicar anteriormente. Ok. And then the complement. What do we need the complement for? ¿Para qué necesitamos el complemento? Simplemente para hacer más específico la oración sobre qué estamos hablando. Ok. We got an example in here? Yes, we got. I work in this company. I got this. Look, subject. I. Okay. The subject is represented by a pronoun. Okay. The verb. El verbo. Aquí tenemos el verbo work. Okay. Y el complemento. Si yo digo, I work. Yo trabajo. Es una oración positiva. Simple present, sí, utilizo el simple present en esas dos palabras unidas. I work, y es una oración. ¿Para qué me sirve el complemento? Para especificar, ¿ok? Para ser más específico de lo que yo estoy hablando. En este caso, in this company, hace ya más específica toda la oración. I work in this company, ¿ok? Probably the one that we are talking about, ¿ok? Like in my case. In my case, the work is from the enterprise of Inglés Corporativo, so I can say,
I work in Inglés Corporativo. So let's suppose that Carlos works in Coca-Cola. So Carlos is going to say, I work in Coca-Cola. So you see, he's specifying the place that he's working. That's the complement. Another one, using you. You play soccer. Ya, esto es alejada de los temas de trabajo. This is a normal activity, okay? Ya es cuando mencionamos una actividad cotidiana normal, por así decirlo. Para cualquier persona. Yeah, you play soccer. Play, en ese caso, es el verbo principal que indica la acción, okay? Play. You play soccer. That's the one that we got. Let me see. We have 1, 2, 3. Catherine Escobar, can you please read the next example? We study English. Okay, vamos a repetir. We study English. Repeat. We study English. Very good. Yes. La pronunciación de ese verbo es study. 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 Yes, que significa estudiar, ¿ok? Estudiar. We study English. Let's see, el verbo play. El verbo play tiene dos significados, ¿ok? It has two meanings. Why two meanings? ¿Por qué dos significados? Look, very easy. Porque cuando nos referimos a una actividad que nosotros hacemos, que involucra ejercicio, or something like that, decimos play, que significa jugar. Like play soccer, play basketball, play tennis, okay? Play football, that's play, jugar. What's the other way that we use play for? Cuando tocamos un instrumento musical, ahí no decimos jugar. Ahí decimos tocar, okay? I play the guitar. I play the trumpet. I play the drums. In that case, play no significa jugar, sino tocar. Okay. That's the meaning. So, tiene dos significados ese verbo. Play, like jugar, and play de tocar, like a musical instrument. That's the way how it works. Let me see. Let's continue with this. And then we got the last example that let me see. Jorge Eduardo is going to read. Tell me they out, practice. They practice English. Okay, very good. Thank you. They practice English. So you see, ¿cuál es el verbo ahí? Practice. ¿Qué están practicando? Si yo digo, they practice. Yeah, is correct the sentence. Está correcta la oración. They practice. ¿Pero qué practican? No sabemos si no colocamos el complement para hacer la oración específica. Okay. We don't know what kind of activity they are practicing. So in that case, we say we practice English. Ahí sí ya estamos especificando de manera ya concreta, por así decirlo, que estamos practicando. Right? They practice English. Now, up to now, do we have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora using this? Any question? No? Everything is okay? That's perfect. Profesor. Yes, tell me. Algo otra, me imagino que vamos a aprender cómo estructurar otras oraciones. Yes, of course. Sí, claro que sí. Vamos a aprender cómo estructurar otro tipo de oraciones. Estas nada más son a modo de ejemplo de introducción. Ya, yeah, pero más okay. Adelante vamos a ir practicando porque nos faltan las terceras personas que no las incluí acá porque digamos que hay otros aspectos que cambian en los verbos con las terceras personas. Entonces, creo que probablemente el día de mañana se los voy a explicar ya de manera más detallada. Ok, ahorita nada estamos. Okay. Primera persona, segunda persona y los plurales. Okay, that's the way how we're going to be practicing today. Probably tomorrow, we're going to do it with third person.
porque el verbo suele sufrir algunos cambios. A algunos se les agrega una S, otros ES, otros IES, so, dependiendo del verbo, así es el cambio que sufre en tercera persona. Entonces, no los quiero aturdir con tanta información, porque se me van a confundir. And I don't want that. Y no quiero eso. Ok. So, we got the whole week to be working with this kind of information. So, up to now. ¿Estamos claros hasta ahora o tienen alguna duda? Any question pertaining to this? What is the pronunciation? Study? Study. With yes. R? Study. Yes, yes. Thank you. La pronunciación es como con una A. Study. No es study. Study. Yes, no es study, okay? Okay? Es study. No. Study. The, yes. With R. Yeah. Okay. Thank you. Exactly. Inclusive el, la D cambia. En pronunciación la D se convierte en R. Y decimos study. Study. Okay. That's okay. The way how we do it. So if we don't have any other question, we are going to continue with another pair of examples. But in this case, these ones are going to be in negatives. Okay, these ones are positive statements. Remember that, positive statements. Okay, let's do that one in negative statements. How to work with negative statements? Listen up. ¿Se acuerdan del verbo do? ¿Qué significaba do? Decíamos que significaba... Hacer. Exactly, significaba hacer, ¿cierto? Bien, ese verbo... tiene dos funciones. Listen, it has two different functions. La primera función actúa como verbo principal en una oración. How come? It works with an action. Example, si yo digo, I do the homework. I do the homework. Yo hago la tarea. I do the homework. Ahora bien, también actúa como un auxiliar, un verbo auxiliar. ¿Y qué sucede cuando actúa con un, como un verbo auxiliar? Pierde traducción. ¿Ok? Pierde el hecho de que significa hacer en español. ¿Qué pasa cuando lo tenemos en una oración negativa? Ese verbo nada más va identificando que nosotros estamos, está denotando que nosotros estamos hablando en simple present de manera negativa, pero no tiene traducción en español, ¿ok? Es por regla gramatical que ese verbo simplemente va para ayudar a la oración a ser identificada como oración negativa y en simple present. Si ven acá, este don't es una combinación de do más not. Ahí va contractado el do y el not junto. Entonces, si decimos do not, es como que esté diciendo acá ya la oración, la palabra unida, don't. Esa es la pronunciación, ¿ok? Don't. Let's try to, don't try to forget that. Don't, don't, don't. ¿Qué significa ese don't? Simplemente significa no. That's it. Ese es todo el significado que tiene, ¿ok? Toda vez que veamos el do y el not en una oración negativa, no significa hacer, ¿ok? Sino que simplemente significa not. Simplemente es no. And then we got, look at that. Tenemos la estructura acá. How to make negative statements. So, we have the subject, okay? Tenemos el sujeto, that we do this all the time. We need the subject all the time. Then we have don't. Luego tenemos el do más not, okay? Después del sujeto. No antes, no después de cualquier otra palabra. Es justo después del pronombre, después del nombre, por así decirlo. Después del don't va el verbo principal.
That's the one that we write down right after we write don't. So subject plus don't plus main verb plus complement. Okay. Que decíamos que el complemento es para o para simplemente especificar de lo que estamos hablando en una oración. Okay. Just to make the sentence specific. Example. Look at this. Mauricio Antonio, help me out reading, please. I don't work in this company. Very good. Thank you. I don't work in this company. What do I mean in that in Spanish? Yo no trabajo en esta compañía. So you see, that sentence now is negative. Ahora entonces tenemos claros que cuando formamos oraciones negativas, no solo vamos a poner la palabrita not, como solíamos ponerlo con el verbo to be. Si ven, acá ya no llevamos ninguna forma del verbo to be, ¿ok? Ahora ya es otro auxiliar del cual nos estamos basando para formar oraciones en presente simple. Entonces, ¿qué necesita el not para formar el presente simple? El do. Se fusionan y decimos don't. Pero recuerden, una vez más se los recuerdo, no tiene traducción el do cuando actúa como auxiliar. ¿Ok? Simplemente todo ese don't significa no. That's the one. ¿Ok? So, I don't work in this company. So, in that case, it's first person in negative. Let's see, Claudia Margarita, read the second one. You don't play soccer. You don't play soccer. Thank you. So the same. So you see, we got the pronoun, we got the auxiliary verb do plus not, the combined are don't, then the main verb play, and then soccer, que sería el complemento. ¿Puedo no poner el complemento? Claro que sí. Puede omitir el complemento. Simplemente sirve el complemento, lo mencionaba hace ratito, que es nada más para darle más especificación a la oración. Si yo digo, you don't play, perfect. La oración está correcta. ¿Pero de qué carece? De que no es específica. No sabemos de qué estamos hablando. Si yo digo, you don't play, si yo le digo a Brenda, Brenda, you don't play, Brenda va a quedarse así como que, ¿pero de qué? ¿Se está refiriendo a un musical instrument? ¿Se está refiriendo a un sport, a un hobby? ¿Ok? Probablemente esté hablando de soccer, probablemente esté hablando de fútbol, probablemente esté hablando de softball. ¿Ok? O probably I'm talking about a guitar. You don't play a guitar. So you see, y ahí ya cambia, ya no es jugar, sino tocar. So that's the reason we write down the complement. Because the complement make the sentence more specific. Let's see. Brenda Elizabeth, help me out, please, reading the next one. We don't study English. Okay. We don't. Study English. Very good. Thank you, Brenda. We don't study English. So, in that case, what I'm talking about. Ahí ya me estoy incluyendo con todos ustedes, ¿ok? Recordemos eso. Ahí nos estamos incluyendo todos cuando hacemos oraciones utilizando we. We don't study English. No estudiamos inglés, ¿ok? Just give me a second, please. Just give me a second. I need to check this. Okay, now, let's continue with the rest of information that we got here. Let's see, Brian, read the next example, please. They don't practice English. Okay, thank you.
They don't practice English. So in that case, we're talking a plural group of people, okay? We're talking about a group of people. They don't practice English. Ellos no practican inglés. So that's the way how we are going to be doing this, okay? So, ¿cuáles son los verbos principales acá? Work, play, study, and practice. Those are the ones that we need, okay? Those are the ones that we're going to be practicing. All right. Now, do we have any question? Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Something that is not clear? Remember, if you have any question, you can ask. Entonces, si tienen alguna duda, podemos preguntar. Así aclaramos cualquier tipo de... Solo duda. Sería, teacher, los verbos, así como dice que play, y no solo es para jugar, sino que también para tocar, dijo. Yes, en este caso sí, tiene dos significados. Entonces, no sé si nos podría ayudar en ese aspecto de decirnos... Se mencionan tal vez iguales, pero tal vez se escriben diferente. No, es el mismo. No se escribe diferente, no se pronuncia diferente. Se escribe igual, se pronuncia igual. ¿Cómo va a identificar usted cuándo se refiere a tocar un instrumento y cuándo significa jugar? Por el complemento que va a colocar. ¿Cómo así? Supongamos que yo esté hablando con Carlos, ¿ok? Y yo le diga a Carlos, hey Carlos, I play soccer. ¿Cómo va a interpretar eso, Carlos? Jugar. Que ahí el verbo play está usando como, lo estoy usando como jugar. Jugar. Exacto, porque le estoy dando un complemento de qué, un sport, ¿okay? Un juego. Ahora bien, si yo le digo a Carlos, hey Carlos, You play the guitar very well or very good. You play the guitar very good. So, ya le estoy mencionando un instrumento musical, una guitarra. So, no va a interpretar Carlos que va a decir, ah, Carlos, tú juegas la guitarra muy bien. It doesn't make sense, right? No tiene sentido. So, en ese caso ahí va a ser tocar. So, así es como vamos a comprender el contexto del verbo, cuál es el significado, por el complemento. ¿Ok? Ok, thanks. Yeah. Ok, there you go. Let's continue with the information that we got here then. Let's see. Now, ahora que ya tenemos parte de ello, let me see. Ah, yeah, I need to show the present. Let me see. There is the way how we can... conjugate this verb. Let me see. There you go. Conjugation of the verb work in simple present. ¿Cómo conjugar este verbo utilizando el presente simple? Tomé un verbo como ejemplo. The verb work. El verbo work. Okay. That's the verb I got as example. So, what's the first thing that we got to do here? Look. We got subject and we got the verb. We got two different things. Okay? Just give me a second, please. I need to put this. Okay. Ya casi se me movía la compu. Let me see. We got the subject and we got the verb. Remember, the subject means what? Means basically the pronoun or a specific noun, okay? Or a proper noun. Let me see. Just give me a second. There you go. Now I can say I, first person, work, okay? Then we got you work. To talk about a second person. Cuando ya nos referimos a una segunda persona. Like if I go straight to Claudia Margarita. Hey, Claudia Margarita. So you work every day. Puedo agregarle un pequeño complemento adicional. Todos los días.
every day. You work every day. Ahora bien, esto es lo que vamos a ver mañana. So you see, ahí tengo ya en rojo una pequeña cosita adicional, una letrita adicional que se le agrega al verbo principal cuando hablamos he, she, or it. Que es algo diferente. He works. Ya no es work, sino works. Y acá esta S no significa que esté en plural, ¿ok? No significa que esté en plural, sino que es una regla gramatical que me obliga a mí que cuando yo tengo una tercera persona y estoy en presente simple, tengo que modificar el verbo. So, tomorrow we're going to do those type of things. Mañana vamos a ver ese tipo de casos especiales, ¿ok? So, let me see. Then we got she. She works. Ella trabaja. Okay. Supongamos que estoy hablando con Claudia Margarita, pero estoy hablando de Wendy. And I tell Claudia Margarita, she works very hard. Ella trabaja muy duro. She works very hard. ¿Sí ven? No estoy hablando de ningún plural y sin embargo tengo el verbo con una S. Okay. So tomorrow we're going to do that. How it works. ¿Cómo trabaja? It works. So you see, we add an S. Then we got, we work. Nosotros trabajamos. You work. Es decir, ustedes trabajan. Okay. And they work. That would be the last one. Okay. So básicamente esa es la forma en cómo conjugamos un verbo utilizando los pronouns en presente simple. This is just simple present. Okay. Como les digo, no nos vamos a detener y no vamos a prestar mucha atención en las terceras personas. Because today we're not going to be talking about third person modifications or something like that. No. The next day we're going to do that. Okay. Now focus on I, you, we, you, and they. That's the only one that we're going to be focusing on today. That's the whole thing that we're going to be doing. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta? Where everything is okay up to now. ¿O todo está claro hasta ahora? By your faces, I think everything is okay. Creo que todo está perfecto entonces. Let's move on. Now, let's put all this into the practice. How come? Let's go to the platform. Let me stop this thing. Just give me a second. There you go. Vámonos entonces al manual. Let me see. Okay, we're gonna be working in the manual. But that will be on week two. Solo una consulta. Yes. Ahorita solo vamos a ver verbos regulares, por lo que me imagino. Yes. Ahorita no nos vamos a meter en eso de verbos regulares e irregulares. Why? Porque ahorita, como vamos comenzando, si yo les comienzo a desglosar, look, this is an irregular verb. It changes on third person. It changes on simple past and past participle. No, hombre, se me van a decepcionar. Entonces, no, ¿verdad? Esto hay que ir pasito a pasito. That's the way. Okay. Yes. Okay. Vamos con el tiempo. Yes. A medida vayamos avanzando, así vamos a ir introduciendo esos tipos ya de estructuras. Ok. Con sus respectivos ejemplos y formas gramaticales en los que tienen que ser empleadas. Porque no en todo momento los podemos usar, sino que en algunos casos. So, vamos a ir despacio, ¿ok? That's the way how we're going to be working on with that information. Así que, tranquilitos, que vamos despacio con esto, pero seguro, ¿ok? Let's see. Now, let me share this. Yes, I think this is the one. Let me check. Unit number two. Yes, this is the one. There you go. Can you see the screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. This is the
This is part of the topic that we're going to be working on, okay, during the whole week. Daily routines. What are daily routines? Rutinas diarias, okay? Lo que nosotros generalmente hacemos, ya sea en nuestro trabajo como en nuestras casas. ¿Cuáles son las actividades diarias que nosotros hacemos aparte de trabajar? Aunque la gran mayoría pasamos trabajando todo el día, right? Pero de cierta manera hay algunos, digamos, cuando tenemos tiempo libre que solemos hacer ciertas actividades. Like watch television. Watch television is a daily routine. Es una de las actividades diarias que podemos incluir. So, all those type of activities that we do in our houses or in our jobs are included in here, okay? Now, what are we going to do in here? Look, we got some vocabulary words, okay? We've got some vocabulary words in here, but let's stop that into, let me see. Eso lo vamos a contestar y ver mañana. What are we going to do today? This, I want you to focus on this, okay? Because I really want you to practice this. Why? Because si comenzamos a crear oraciones positivas en negatives, utilizando de manera correcta los verbos, se nos van a hacer más sencillo las demás cosas, las demás estructuras, okay? Now, affirmative statements and negative statements. Let me see. Jorge Eduardo, help me out reading the first one. I keep track of the financial account. Okay. Las últimas dos es financial account. Financial account. Read again, please. Financial account. Very good. Thank you, Jorge. I keep track of the financial account. Keep track es mantener un seguimiento. Okay, mantener seguimiento de mi cuenta financiera. That's what it means. I keep track of my financial account. Mantengo un seguimiento de mi cuenta financiera. That's the way it says. Now, repeat financial, what? Okay, okay. Once again, financial account. Financial account. That's the pronunciation of those two words. Financial account. Yeah. Financial. Financial account. La otra dijo, no es... Yes? Perdón, dijo, este, mantengo, dijo. Yes, I keep track. Mantengo seguimiento. Track es mantener seguimiento, okay? Keep, mantener, track, seguimiento. Of the financial account, o de la cuenta financiera. That's the way. Now, let me see Daniela Chinchilla. Okay. Jorge Eduardo read affirmative statement number one. Now, I want you to read negative statement number one. The negative. I don't on enter the company. No. Es la que Jorge leyó, solo que en negativo. This one. Ah. You don't? I don't. La primera. I don't. Ajá. The police. Y no, esa es la segunda, Daniela. Se perdió. Es la primera, la primera. I don't keep track. Yes. Ajá. I don't keep track of the financial. Financial. Account. Yes, account. Okay, thank you, Daniela. Yes, I don't keep track of the financial account. So, ya esa es la versión negativa de la oración positiva que Jorge nos leyó anteriormente. Okay, ¿qué agregamos ahí? Simplemente agregamos el do más not, modificado o unido. Don't.
contractado le llamamos en inglés, contracted, don't, ¿ok? Y luego el verbo. ¿Para qué nos sirve el do? Para identificar que estamos hablando en presente simple, ¿ok? And it shows as well if you're talking in first or second or even third person. Let me see. Esther Abigail, help me out reading number two in positive statement. The positive statement, Esther, please. Don't. You know, la primera, la segunda de la de las oraciones afirmativas. Ah, okay. You know the policy. The policy. And regulation. Very good. You know the policies and regulations. Okay, very good. You know the policies, okay, and regulation. There you go. Thank you. Let me see. Claudia Veronica, help me out reading, please, the negative one. Please do the negative. Claudia Veronica. ¿Ahí de? Se me fue el inter, no la escuché, lo siento. Ah, ok. Lea la segunda de las negative statements. Ok. Know the policy o la, ah, la otra. Help, ¿verdad? Yes, la que ella había leído de manera positiva, usted lea la de negativo. I don't help. I don't know. I don't know how people and business manage men their finance. No, esa es la última. Esa es la última. Yo me refería a la segunda de las negatives. This one. Look, this one. La segunda. Okay. Don't entertain eso. Ando perdido. Ah, ok. La primera dice, I don't keep track of the financial account. La segunda quiero que me lea. You don't know the policies and regulations. La segunda de los negativos. Exactly. Yes. Don't. Esa es la que leí. The company advertise we know. Let me see. Where are you at? Let me see. ¿Puede ver la pantalla ahorita? ¿Puede ver, ¿puede ver un pequeño sombreado que acabo de hacer en el manual? Ok. We don't advertise the company? Una antes. You don't. Yes, you don't. You don't know the policy in regulation. Very good. Thank you, Claudia. Yeah, that was the one I was saying. You don't know the policies and regulations. Okay, now what it means in Spanish? Vámonos a la forma positiva. Primero, you know the policies and regulations. What is policy? No son policías, ¿ok? Políticas. There you go. And regulations, regulaciones, ¿ok? You know the policies and regulations. Tú sabes, listen up, tú sabes las políticas y regulaciones, ¿ok? The policies and regulations. There you go. So, in the other side, is in negative. You don't know the policies and regulations. No sabes las políticas y regulaciones. There you go. Now, let me see. Let's go with the example number three. Wendy, in positive, affirmative statement, please. We advertise the company. Okay, thank you.
We advertise the company. ¿Qué decíamos que era advertise? What is advertise? Anunciar. Anunciar. Exactly, right? So if I say, we advertise the company. Nosotros anunciamos o damos publicidad, por así decirlo, ¿ok? Ok, the company. Okay. O damos publicidad a la compañía, en este caso, cuando anunciamos nuestra compañía, right? A través de social media, a través de Facebook o cualquier otra plataforma o any other resource. That is advertised. Now, the negative. Let me see who can help me out with the negative. I need someone. Carlos David, help me out with the negative. Esa oración, pero en negativo. We don't advertise the company. Okay, very good. So, what do we do in there? ¿Qué es lo único que hacemos para transformarla en negativo? Agregarle el don't. No hacemos mucho, okay? Simplemente agregamos el don't. And we got the sentence in negative. Ana Beatriz, read the affirmative statement, the last one, la última. They help companies and gave finance. Final, no, me olvido cómo se dice. Ok, ok. Vamos a leerla desde el principio, ok. Usted va a repetir después de mí. They help. They help. Companies. Companies. Against. Against. Financial. Financial loss. Loss, ok. Financial loss. Financial loss. Perfect, there you go. What they is help companies engage financial loss. Okay. Ellos ayudan a compañías en contra de pérdidas financieras. Okay. Financial loss. Loss significa pérdida. That's the meaning of loss. Okay. Pérdida. Financial loss, pérdidas financieras. Against significa en contra de. That's the meaning of that word. En contra de. Okay. Let's see who can help me out with the next one. Okay, let's see. Don't want to help me out. Elias, help me out reading the last example of negative statements. They don't help companies against financial loss. Perfect. Thank you, bro. So they don't help companies against financial loss. So in that case, what do? We just add don't to make the sentence negative. Okay. Now, up to now, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pertaining to this? ¿O todo está claro? It's clear a la una, a las dos. Los, con S es pérdida, pero de técnico, ¿va? Porque los con T es pero perdido, ¿va? Esa es la diferencia. Ah, sí, sí. Es que este los es más que todo, sí. Sí, that case, like, pérdidas en cuanto a algo. Ya, yeah. El otro es verbo. Este es un nombre. El otro ya es categorizado como verbo. Que en la forma presente es luz. En la forma pasada se pronuncia lost. Y es muy diferente, sí. Ya ese es otro verbo. Este sí, este es un nombre. Ahora bien, what do we got here? Look, dice, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Aquí básicamente lo que tenemos es un par de oraciones desordenadas. What do we have to do? Quiero que las ordenemos de manera correcta. ¿Cómo así? Pronombre o sujeto, luego verbo, luego complemento. Si es negativo, pronombre o sujeto, ok, luego el don't de manera ya negativa, luego el verbo principal, luego el complemento, according to the formulas, ok. Recordemos que si hay dos nombres de persona, eso equivale al pronombre they. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Lógica.
Cuando nos referimos a un pronombre, they, el they pertenece al subject. ¿Y el subject en qué posición va? Al principio de la oración. Entonces, esos dos nombres de personas van a ir al principio de la oración. And that's the way how we can do. Okay, I will give you, let me see, 3 minutes for you to finish that. Vamos a terminar eso at row, right now. Let me know when you finish, okay? Just let me know. Vamos a hacer la número uno. I will give you number one, okay? Les voy a dar la número uno y así pues podamos hacer las demás. Look, tenemos keep, then day, luego companies, luego track, luego financial accounts y luego of. Y entre paréntesis, sorry, está el número dos. Significa que of va en dos veces en la oración. So, how's the sentence? Look, the first thing, okay, the first thing is identificar el pronoun o el sujeto en la oración. ¿Cuál es el sujeto? They. They goes at the beginning. After they, ¿qué tenemos que identificar? El verbo, the verb, el que indica la acción. So, they keep, okay. Okay. They keep o, pero aquí también tenemos track. Okay. Aquí tenemos track también. Entonces tenemos que identificar primero cuál es el verbo principal. Si es keep o es track. Okay. ¿Cuál es el verbo principal en este caso para ustedes? En este caso, ustedes pueden decir. ¿Cuál es? A ver. Keep. Yes, that's the main verb. Okay. Ese es el verbo principal. Track nada más viene siendo una ayuda. ¿Cómo quedaría entonces? They keep track. Okay. They keep track. Ajá, continuémoslo a ver qué tal. Of. Ajá, of. Financial. Ah, continúe. Financial account. Financial accounts of company. Company. Yes, that would be the way. They keep track of financial accounts of company. That would be the organization. They keep track of financial accounts of companies. Now, let me know when you finish number two, number three, and number four. That basically is going to be everything that we're going to be doing today. Okay, there you go. Very good, Claudia. Okay, listen, listen. Para mañana, mientras están haciendo esa pequeña actividad, para mañana, quiero que en su cuaderno me hagan esa pequeña lista antes de la clase, porque acá la vamos a venir a leer, a practicar. Look, these activities I do. Y aparece number one, number two, number three, number four, and number five. ¿Qué es lo que quiero que me hagan ahí? Simplemente en base a los ejemplos gramaticales que hemos estado dando, de manera positiva, quiero que me escriban 5 actividades rutinarias que ustedes hacen. That you do. ¿Ok? That you do. Example. Yo puedo decir una de ellas. I teach English. I, pronombre. Teach, el verbo enseñar,
y luego English. I teach English. Activity number two. I play soccer. Okay, that's my activity number two. Activity number three. Let me see. I watch television. Veo televisión. Okay. Activity number four. Ustedes pueden decir, I take an English course. I take an English course, like the one right now. So, lo que quiero es que me hagan cinco, me escriban cinco pequeñas, no largas oraciones, sobre actividades que ustedes hacen durante el día, cuando están en su trabajo o cuando están libres en su casa. ¿Ok? That's the word. That's for tomorrow. Esa es para mañana. Before the class, vamos a comenzar con eso antes de la clase. Okay? Just to read those activities. There you go. I think you have already finished. Creo que ya hemos terminado con esto. This is not that difficult. Let's see. Mauricio Ernesto, can you please read number two? ¿Cómo le quedó en la número dos? Mauricio. ¿O no la ha terminado, Mauricio? We don't. Ajá. The company of internet. On internet. No sé si está bien. Ok, repítalo otra vez. Es que se le escuchó entrecortado y no lo escuché bien. We don't advertise of on internet the company. Ok. Ahí solo lo último lo va a poner al revés. Look, we don't advertise the company on internet. Okay, that will be the correct form. We don't advertise the company on internet. Es como que usted diga en español, no damos publicidad a la compañía en internet. Okay. That's the one. Very good. So thank you, Mauricio. Now, Mauricio Antonio, read number three. I take every day notes in the meeting. Look. En este caso, va a haber una pequeña modificación. El every day lo va a poner al final. Al final. Ok. Ahora bien, léalo con el everyday al final. I take notes in the meetings every day. Yes, that's the correct form. Ok. I take notes in the meetings every day. Tomo notas en las reuniones todos los días. Every day. Ok. Very good. Let me see, number four. And we're going to be ending up with that. Let's see. Daniela Chinchilla, help me out, please, with number four. Perdón, teacher. No quiero que me ponga falta, pero tengo que salirme. Let me see. What's your name? Ah, permítame. De hecho, ya voy a pasar entonces lista. No worry. What's your name? Claudia. Claudia. Okay, Claudia. Verónica, right? Okay, Claudia, I will put the don't worry, I will do it. You can go. Okay. Thank you. Okay, Claudia. Good night. Good night. Okay, let me see. Daniela, vamos a terminar con usted, Daniela. Vamos a ver. ¿Podría leernos ahí la oración cómo queda y ya solo pasamos lista en we are ending up? Teacher, todavía no la he hecho, pero me imagino que creo que quedaría en Carlos en Mauricio. Ajá. Ask the Russian. Después de Carlos en Mauricio, tenemos que encontrar el verbo. Un verbo que indique acción. Cell phone. Ese significa teléfono. Ese no es un verbo. Answer. Yes. Answer. ¿Qué significa answer? Contestar.
¿ok? Cuando usted recibe una llamada y usted agarra el teléfono y contesta, so answer. Entonces, Carlos en Mauricio, the Russian cell phone. In this case, Carlos and Mauricio answer cell phone at the reception. At the reception. Yes. So, es como en español. Carlos y Mauricio contestan el teléfono en la recepción. Okay? At reception. That will be at the end. So, let me see. Okay. Okay, that will be the one. So just let me stop sharing information here, okay? And we're gonna do the attendance list and we're going to end up with that. Let's see, Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine Daniela. Present. Okay, thank you. Oscar Mauricio. Present. Okay, thank you. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Okay. Wendy Maribel. Present. Thank you. Brian Javier. Present. Thank you. Ada Karina. Present. Thank you. Let's see, Elias Daniel. Presente, profesor. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. And she didn't show up. Claudia Veronica, the one that left. Let's see, Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you. Ana Beatriz. Present. Thank you, Ms. Rosa Aminta. Okay, she didn't show up. Braulio Ernesto, neither. Let's see, Carlos David. Carlos David, are you there? Present. Ah, thank you, mister. Let's see, Jorge Eduardo. Present. Thank you, mister. Esther Abigail. Present. Okay, and Claudia Margarita. Presente. Okay, thank you, Miss. So, basically, look, esa sería como la pequeña actividad que llevaríamos para mañana, lo de las cinco actividades cortas que ustedes hacen todos los días, ya sea en el trabajo o en casa, ¿ok? Utilizando verbos cortos, solo pronombre, verbo y un pequeño complemento, ¿ok? That's the thing. So, me voy a quedar entonces en este caso con Wendy, right? Just on the feedback thing. Y para los demás, gracias por haber asistido a esta sesión más. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? So let's see you. Bye bye. Good night. Bye. Thank you. Good night. See you. Everybody. Okay, see you. Bye bye. Okay, Wendy. Okay. 20, let me see, 10:08. 10:18, we are going to stop, okay? Now, okay. Now, de todo lo que hemos estado viendo, Wendy, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a cualquier tema, a cualquier tipo de pronunciación, something that you have? I am here to help you up, okay? Okay. Me quedaba claro. Okay, just tell me. Sí. Bueno, financial, me quedó claro. Es así, ¿verdad? Financial. Yes, financial. Okay. Algunas. El guest es en contra de. Against. Yes. Against. Uh-huh. En contra de. En contra de. Yes, that's the one. En contra de. Como ayuda en contra de la pérdida financiera, algo así.
Yes, yes. Okay. The pronunciation is policies or what? Ah, en ese caso la pronunciación es policies. Policies. Yes. Policies. Políticas, dijeron que era. Exactly. Policies. Exactly. Policies. Yes. Okay. Policía, igual. No. No es policías, es just policías. Policía sería entonces policías. O con... Ah, no, en ese caso la pronunciación police. Cambia. Ya sería police. Ah. Police. Ah, police. Uh-huh. Police. Police. Pero este es policy. Police. La entonación, ajá, es diferente. Police. Exactly. Ok. Ay, tenía otra duda. Yeah, tell me. No se preocupe, tenemos, sí, 8 minutos. Just to clarify. Yeah. Okay. Advertise. Es advertise. Yes, advertise. Advertise. Yes. Okay. Advertise. That's the one, advertise. O sea, dice a veces frases como, let me see, what is that? Ah, sí, esas son como unas pequeñas, como cuando en español le llamamos muletilla. Ah. Pues, ajá, esa a veces let me see, es like como, déjenme ver, voy a revisar, something like that. Oh. Yeah, just let me see, it's like, déjenme ver, déjenme revisar, okay, let me check. Oh, okay. Yes. Había caído. No, pero es bueno preguntar. Así poco a poco vamos aprendiendo pequeñas frases. Las sí, que no sé, alguno. Hay muchas cosas. Yes. Puede preguntar inclusive de lo de la semana pasada. Si algo no le quedó claro. ¿Qué? Uh-huh. Ah. Voy a ver. Yes. You can ask. Okay. Possessive adjectives and possessive nouns. Okay. Nouns is my, así. No. Possessive adjective sería my, your, his, her, oh. Its, ok. Que son adjetivos. Okay. Ajá. Ah. Sí, los possessive nouns ya serían aquellos que utilizamos nombres. Supongamos que usted tiene una computadora ahí, yo se la veo y yo digo, ah, Wendy's computer. Oh. Wendy's computer. Yes. Possessive adjectives is my, your, his. Okay. Exactly. Okay. Yes. En un ejercicio no entendí por qué tenía malo cuando decía your. ¿Cómo es que decía? Pero era un your. Un your. Ay, no me acuerdo cómo es que decía. ¿En pero cuál tuve era? Malo. ¿En qué clase en era? El 2 creo que era. En la tarea 2. Que me quedó esa duda que por qué estaba malo. ¿No la tiene ahí en el cuaderno? No, la copié. Estaba en la plataforma. ¿En la plataforma? Y yo le puse, sí, en la plataforma. Let me see. I think I got this open. Just let me check. Pero al final lo corrigió usted o así lo dejó. Sí, no, lo corregí, pero no entendí. Ah, esa era la cosa. Ajá, no entendía. Ajá. Sería en la fue en la tarea número 2. Creo que sí, era en la 2. Vaya, permítame, voy a acceder entonces al curso y vamos a ver cuál es. Section number 1, go to know someone. Ahorita vamos a ver. No se preocupe. O quizás era en la. I am going to share. Just let me know. Look, I am
going inside the platform. Okay. We got this one, affirmative and negative statements. No. Then we got yes, no questions and short answers. No. Sí. Let me see. Look. Is this one? Mm-hmm. Mayor Ricardo Tomás. No. 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 Okay, let me see. No. Three. Let me see number three, that alphabet. Number three. No. I don't remember. Look, what letters comes before Q? No. How many letters are there in English alphabet? No. Which are the vowels? Which letter is the next ABC? Which letter is the beginning? I don't remember the number. Let me see. I'm gonna move on to number four. I'm going number four. Let me see. Y sería de possessive adjectives. Four. Look. His name is Claudia. Your students are nice. Your students are nice. Y usted le puso right. Yes. Y le salió wrong. Yes. Ah, va. Aquí hay un detallito, mire. Look at this. Huh. ¿Tiene anotado usted los possessive adjectives? Que yo di en la, en la clase. Yes. You have yeah. Ahora bien, ahora compare, ahora compare el your yeah. que tiene ahí yes. y este. ¿Cuál es la diferencia? Yes. La S, ¿verdad? De S. Entonces, este no es un possessive adjective. Este es un possessive pronoun. Es un pronombre posesivo con la S. Sin la S es un adjetivo posesivo. Son dos cosas muy diferentes. Ya ve que una letrita cambia todo. A letter, use a choice. ¿Y eso qué significa? Ese es para decir, por ejemplo, si yo le digo, viene siendo lo mismo que el possessive adjective, solo que en diferente estructura. Vaya, por ejemplo, si yo digo, that is your book. Ese es su libro. That is your book. Estoy utilizando el possessive adjective. Your book. Ahora bien, si yo utilizo el possessive pronoun, no me quedaría así. Me quedaría, that book is your. Ese libro es suyo. En el otro es, ese es su libro. En possessive adjective, that book is yours. The book is yours. Yours y con S. Ya yours. Llevaría la S. Exacto. Yours. Ese libro es suyo. Ya cambiaría la estructura. Aunque ambos significan lo mismo, pero ya la estructura no es lo mismo, ya es diferente. O sea que en el possessive adjectives no lleva S. No lleva S. Y en el possessive pronoun lleva S. Ay, no me queda claro. ¿Cómo dice? No me queda claro. Bueno, the book is yours. Así. Ahí va ese. Exacto. Possessive pronoun. Possessive pronoun. Que eso lo vamos a ver más adelante. Ah, okay. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Sí. Ah, pues no me adelanto. Sí, sí, sí. Ahorita solo enfoquémonos en el possessive adjective, ¿ok? El que no lleva la S. Que no lleva la S, será la, el error. Ok. Sí, por eso será, es que, esa era por mi duda. Sí, por eso es que el ejercicio acá le salió mal, porque sí, aquí sí. era sin S. No, sí, yo bien emocionada, que en todo, no, bien, bien, ¿no? Y en que sé lo que me pasó. Y aquí falló. Yes, but actually, por eso es, que simplemente acá el... Sí. Just... ¿Qué otro? Office manager. Ah,
architect es architect, así, ¿verdad? Architect, ajá. Architect. Yes. Y hay pronunciación que a veces no es tan fácil. Es cuando es sales, sales es verdad. Sí, sales, sales, digamos, sales. Sales. Ajá, es sales. 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 Sí, eso sería. Mechanic también es mechanic, ¿verdad? Exacto. Ya no es mechanic, como podría denotarse ahí en la... No, o mechanic. 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 Yes. Yeah. Y que a veces uno viene con errores de... y nunca se los quitaron y sigue. Sí, sí, no, pero así ya poco a poco los vamos conociendo y poniéndolos en práctica y pues sí. Ya los vamos corrigiendo. Hasta el alfabeto. Yes, even the alphabet. En el double, es W. Ah, sí, yo suelo pronunciar W. W. Aunque la mayoría dice W, W. Les resulta un tanto más sencillo. Pero lo correcto es W. Por así decirlo. Aunque los dos tipos de pronunciaciones, they are okay, son correctas. Son correctas, ok. Bien. Todavía tenemos tiempo. Un poquito. Wrap up es retroalimentación, ¿verdad? Wrap up es cuando ya estamos terminando, digamos, una sesión. Yo digo, let's wrap up everything. Como que vamos a resumir todo antes de finalizar. Ah, ¿cómo resumen? Sí, como un resumen antes de finalizar algo. Ah, ok. Yes. Un resumen. Es como cerrar algo ya con un resumen. Ya. Yeah. Yes. En este último que estamos viendo, es la estructura es el pronombre, el verbo, y luego el complemento. Exacto. En los complementos yo a veces no entiendo cómo hacer el orden. Por lo menos me estaba confundiendo un poco en esas últimas que hicimos, de cuando es en orden. Menos en la... dígame. Vaya, en este caso los complementos ya vienen con respecto al tipo de verbo que vamos a utilizar, lo que queremos decir. Por ejemplo, si usted dice... yo veo televisión todos los días. Entonces el complemento sería todos los días. En inglés sería I watch. I sería el sujeto. Watch sería el verbo. Television every day ya sería el complemento. Television every day. Porque yo puedo decir I watch. Sí, yo veo, pero ¿qué? Necesito un complemento para ser más específico a lo que yo estoy refiriéndome, ¿ok? Entonces los complementos siempre van al final de la oración y son para ser más específico de lo que nosotros estamos hablando. Y no se podría entonces, digamos, I watch every day television. No sería. Ajá, eso es lo que yo me refiero. Sí, no, que ahí el no. Orden. Sí, ya tenemos que llevar el orden. Ah, el orden. Exacto. Television, everyday. Por lo general, el everyday o today o así, va al final, ¿verdad? Sí, siempre. Esas pequeñas palabritas así van al final. Al prácticamente final. Siempre, okay. Sí. Yes. Ok. Igual cuando en Carlos en Mauricio, answer phone at the reception. Sí, vea. Ajá. At the reception, igual al final. Sí, en la recepción. Ajá. Es como el orden. Exactly. So, ya es el orden que sí, ya se tiene que ir practicando. Se tiene que mencionar ya el lugar al final. Ya. Uh-huh. Track. ¿Qué dijo que era track? Track seguimiento. Es como dar seguimiento. Exacto. Dar seguimiento. Yes. Ah, ok. Yes. Me he olvidado anotar. Yes. Y keep. Fue de los primeros que vimos. Ajá. Keep es ya mantener. Mantener. Significa mantener. Yes. O sea que es mantener el seguimiento, sería entonces en el que vimos. Exactly, mantener un seguimiento. Ok. Yes. I keep track of the financial account. Yes. Okay.
Ah, otra palabrita. El, ¿cómo se pronuncia? ¿O scramble? ¿O scramble? ¿Cómo? Ah, scramble. Scramble, como yes. Si fuera solo ese. Ajá, scramble. Ajá, that would be the word, scramble. Scramble. Ok, scramble. Ok. Yes. No, ahorita no salen dudas en el examen. No, pero ya ahí ya, ya vamos, ya, ya hemos clarificado bastante entonces, y eso es bueno. Yes. Bueno. Ah, otra palabra, marketing. Así vea. Yes, marketing. Marketing. Okay. Yes. That's the word. Marketing. Creo que ya. Casi. Okay. Ah, como assembler es el de ensamblar, assembler. Exactly. Entonces, ya si dice assembler, es ya la persona, ensamblador. Aquella que ya, ya, ya arma aparatos, like a computer or something like that. Assembler. Yes. Es la persona. ¿Y el verbo? Assemble. Assemble. Se escribe. Assemble. Assemble. Ese sería el verbo. Assemble. Yeah, okay. Assembler. Ensamblar. Ya, ajá. Ya, yeah, assembler es la persona. Okay. Yes. Y assembler es la persona. Yes. Ok. Ok. Mm-hmm. Yes. Bueno, entonces, sí, ya. Yeah. Let me see. 22, 26. Okay. Ok. Entonces, cualquier duda, okay. Puede escribirme al WhatsApp, ya sea al grupo o de manera personal. Yo con gusto le puedo resolver y le puedo corregir cualquier cosita que usted pueda tener dudas, ¿ok? Vale, pues, estoy en toda la disposición acá de poderles ayudar, ¿estamos? Vale, muchas okay, gracias. Entonces, muy see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Ok, bye bye. Blessings. Bless you too. Bye. Bye. Bye.